conversarles de primero. Yo tenía unos 14 años, ya me estoy en los 72 años ya. Ya cumplí 72 años. Ya. Entonces cuando el día que teníamos, compramos la hacienda, ¿por qué? Porque habíamos sabido beber en esa chuzita de paja que está ahí, esa chuza de paja. Somos criados ahí en esa choza de paja. ¿Por qué hemos criado ahí en esa chozita de paja? Porque no había. En ese tiempo, ¿qué iba a haber todito esta parte? Era sembríos, era agrícola. Esta hacienda de Rumbicucho había sido de Liera. La hacienda de Caspigasides, frente a usted ha llegado al cráter de Pululagua, había sido de Liera. Adentro está la hacienda de Pululagua, había sido de Liera. Salió en parcela que parceló, acabó los haciendados, los patrones, los gabonales. Salió una, como les digo, salió. Gracias, mis señores, las buenas visitas. Gracias. Salió y en ese tiempo acabó las haciendas, acabó todo y salió en parcela. A los guasipungueros le entregaron 8 hectáreas, 10 hectáreas, conforme cultivan. Entonces ellos son los dueños efectivamente de los terrenos. Lo resto, quien venga que compre la hacienda. Entonces por eso nosotros le compramos la hacienda. Y ellos vendieron, aquí esto no había el centro turístico, no había el centro turístico. No había. ¿Por qué no había? Porque no significaba nada que había este centro turístico. Entonces ya después que nosotros les compramos, teníamos escritura y a los 3 años que estábamos pagando el impuesto, se asomaron unos señores que dijeron, gracias. Se asomaron unos señores que del Banco Central. Los del Banco Central, ¿qué dijeron? A ver, señores, esto es un centro turístico. ¿Y nosotros qué les dijimos? ¿Sabe qué? A nosotros nos ha costado la plata. Nosotros ya tenemos planos, tenemos pagado el impuesto, tenemos la escritura, tenemos todo. Ellos hicieron un convenio con nosotros. Nosotros éramos 33, quincena mitad, otra quincena la mitad, a trabajar, a descubrir que ellos dijeron que es el centro turístico. Encontramos en unos moritos así como le ve el bordillo, así les encontramos. Y ya ellos fueron descubriendo. ¿Por qué ellos descubrieron? Porque ellos querían a buscar al Inca, al jefe que es que era enterrado, que es que donde es el panteón. Eso buscaban. Y como puede ser aquí, como puede ser en otra parte, ¿quién puede saber eso? Entonces, y al convenio de ese, ellos fueron restaurándoles los muros, levantando los muros. Pero esto no es, este es para hacer, como le digo, para hacer un barro, hacer algo aquí. Arriba son los muros efectivos que levantaron los del Banco Central. Aguantó casi para 12 años. A los 11 años, pasando para los 12, ya no encontraron lo bueno, fueron dejándonos ahí. Y como era de nosotros, hasta el día de hoy seguimos manteniéndole. ¿Por qué? Porque es un cerro privado de una comunidad, que somos una cooperativa. Ese es mi jefe. Sí. ¿Y de qué nacionalidad indígena se consideran ustedes o son mejor ustedes? Ahorita nosotros lo que conseguimos es como decir que aparte la yumbada, ya ve, por eso les digo aquí los yumbos nunca se acabarían. Entonces aquí dicen, no, pues, todo tiene que ser la yumbada, por eso al cerro le festejamos con yumbos, con banda, con yumbos, con la chicha que han sabido hacer más antes, han sabido tomar la chicha. Entonces eso significa de los incas. Aquí se le hace una pamba mesa, ¿es de qué significa pamba mesa? De todo grano tiene que tener aquí como es la pamba mesa, porque aquí ha sido agrícola y hasta ahora seguimos agrícola. Este, como le digo aquí, este centro turístico de aquí de Rumi. De primero decíamos Rumicucho, pero ahora es las ruinas de Pucará. Así es, mi jefe. Perfecto. Y ahora que estamos cerca del día del equinoccio, ¿va a haber alguna actividad aquí en las ruinas de Rumicucho? Claro.
por el 21 de marzo, así como les digo, le estamos preparando. ¿A quién le van a sacar? Así como le estoy diciéndoles que vienen unos 4 grupos o 3 grupos de yumbos. Para eso tiene que haber una banda, para eso tiene que haber alguna invitada, alguna autoridad. Vienen los chamanes. Nosotros le hemos traído a los chamanes hasta de Santo Domingo de los Áchiles. Todo eso le hemos traído para acá, para hacer como hacer que por el día del equinoccio, día del cerro que es aquí. Así es, mi jefe. Eso sí les ayudaría. Muchas gracias. ¿Nos puede decir, por favor, su nombre para que la gente lo conozca y venga a visitarlos? Miguel Chipantase. Miguel Chipantase. ¿Y usted hace colabora aquí ayudando a dar las entraditas para que la gente colabore a la comunidad? Verá. Aquí les cobramos una entradita. ¿Por qué le cobramos la entradita? A ver, para el mismo mantenimiento del centro turístico, para pagar de la luz, de lo que pagar a la guía. La guía gana un mensual, pagar del agua, porque mientras no le paguemos de la luz, desde el agua, vienen, nos cortan. Entonces, y el trabajador de aquí tiene hambre, pues no va a pasar solo de embalde. Entonces, legalmente, a mí también me pagan un pequeño sueldito. Entonces, ¿para qué es eso? Porque le cobramos a los turistas. Y para el mismo mantenimiento del cerrito, para arreglar arriba, arreglar los muros. Ahora estamos cambiando de, arreglando la vía del Inca como él ha sabido andar, cambiando de, poniendo unos señales que por dónde ha sido más antes, que no se pierda todo. Entonces, para el mismo mantenimiento que nosotros definitivamente le cobramos el dolarito en adulto a los estudiantes a 50 centavos. Ya. Así es que es la verdad de así, así es. Entonces uno hay que decir lo que es. Porque así diga, o venga uno, diga no otro, no es así porque ha dicho esto. Entonces yo miento, porque uno tiene que decir las verdades. Entonces, eso es mi jefe. Gracias, buena tarde.